Bien, quien se dirige a ustedes es el profesor Luis Bari Toledo, profesor normalista, egresado de la Escuela Normal de Chillán en el año 1966. El día que ocurrió el terrible golpe de Estado, estábamos celebrando los profesores acá de la comuna de Ranquil, el día del profesor y el día de las profesoras. Estábamos en esa reunión en la mañana cuando fuimos informados por carabinero que estaba, digamos, sucediendo una situación de golpe de Estado y por lo tanto nos daban un par de tiempo, que no me acuerdo realmente el tiempo que nos dijeron que podíamos seguir juntos y que después teníamos que retirarnos a nuestros hogares. En el caso específico mío, yo estaba solo acá en Ñipas, pues mi esposa, también profesora, estaba en la casa de su familia en Coelemu, pues estábamos a pocos días de que nuestro primer hijo naciera. Por lo tanto, yo estaba solo ese día, junto con mis colegas, celebrando iniciando, mejor dicho, iniciando cierto, la celebración del Día del Profesor. Bueno, recibimos esa información estando todos juntos y nos dijeron de que teníamos que tantos minutos, que en realidad no me acuerdo, para poder estar juntos y que después teníamos que retirarnos a nuestras casas. Bueno, cumpliendo esa orden, hicimos lo pedido y cada uno, ¿cierto? Y cada uno de los colegas y colegas se retiraron a sus hogares. En el caso mío particular, mi colega y amigo Edgardo Pinilla me dijo: Lucho, no te vayas a la casa. Estás solo. Yo te ofrezco mi casa para que nos vayamos, ¿cierto? Porque te puede pasar algo y tú y nosotros lo vamos a saber. A lo cual yo accedí. Así que nos fuimos a la casa del profesor Edgardo Vidilla y ahí estuvimos toda esa tarde, la noche. No recuerdo si habrá sido todo el día, pero después sé de que tomé un bus y me fui a Coelemu, a la casa de familia de Graciela. Estábamos allá digamos, en la casa y un día, que no me acuerdo específicamente qué día era, en la mañana yo estaba esperando locomoción para venir a trabajar a la escuela de San Ignacio, cuando pasa una camioneta con personas arriba y me doy cuenta que eran colegas, amigos. Y siguió el vehículo en la dirección que llevaba. Yo los conocí, por lo tanto, inmediatamente intuí de que la cosa iba a mayores. Me quedé ahí tranquilo y escuché que el vehículo llegó al retén de Coelemu, porque estaba ubicado frente al hospital de Coelemu. Y yo estaba un par de cuadras y me di cuenta de que el vehículo había parado y me quedé muy tranquilo, silencioso, escuchando qué pasaba. Y me di cuenta también entonces de que un vehículo se acercaba. Fue así. El vehículo se paró y me dijeron: Señor, arriba, a la camioneta. A lo que, por supuesto, tuve que acceder y me llevaron al retén de Coelemu. Me hicieron bajar a la guardia y ahí me acuerdo un poco en el sentido de que, por supuesto, la identificación y todas esas cosas, ¿cierto?, de rigor y dar todos los datos, me pidieron todos los datos, la información, mi nombre,
la profesión, etcétera, etcétera, donde trabajaba. Y ahí me hicieron pasar al patio del retén. En el patio estaban mis colegas de Ñipa, parados, digamos, en forma muy, digamos, paraditos, en forma muy así, nerviosa, y por lo tanto me dijeron que me ubicara al lado de ellos. Recuerdo también de que en uno de esos momentos se acercó, pasó cerca de mi persona, el sargento Virginio Carvajal, que era el sargento del retén de San Ignacio de Palomares, lugar donde yo trabajaba. Y le dije de inmediato: sargento, ¿por qué ordenó detenerme y no lo hizo usted? Así se lo dije, y no lo hizo usted personalmente. Me miró en forma despectiva, no hubo respuesta, por supuesto, y no lo vi más. Al pasar digamos, al patio y estar después con los colegas y compañeros, no recuerdo bien cuánto tiempo fue, pero dentro del mismo día nos hicieron después subir a la misma camioneta que había cierto traído a los colegas. Y nos dirigimos en caminos conocidos, pero después nos dimos cuenta que íbamos camino a Tomé. Llegamos a Tomé y nos hicieron bajar en el retén, no sé si sería comisaría o retén, pero de carabineros del pueblo de Tomé. Nos llevaron a Tomé porque nosotros pertenecíamos al departamento de Tomé, la comuna de Ranquil, porque antes éramos parte de la región del Biobío. Por tanto, éramos nosotros escuela de la comuna de Ranquil, pero perteneciente al departamento de Tomé. Por eso que fuimos enviados allá. En Tomé, recuerdo más o menos que deben haber sido unas dos, o sea, la noche de ese día, y unos 2 días más, y unos 2 noches más que estuvimos allá en el retén, ahí en un lugar pequeño, en una celda, ahí. Y después de ese momento, en una tarde, porque el caso personal fue el 4 de octubre cuando me detuvieron, en la mañana de ese día, 4 de octubre. Y en la tarde de uno de esos días, nos hicieron salir del retén y nos subieron a un vehículo. Al parecer era una especie de camioneta, no me acuerdo muy bien, pero a un vehículo arriba. Y subimos, como yo conocíamos bastante bien Tomé, nos dimos cuenta que íbamos camino a la playa, o sea, al sector costero de Tomé. Efectivamente, así fue. Nos hicieron bajar y nos embarcaron en una especie de, ¿cierto?, de barcaza, tiene que haber sido algo así de recuerdo, una barcaza, una cosa así, y nos hicieron subir ¿cierto?, a esa barcaza y partimos rumbo por el mar a un destino desconocido para nosotros. No sabíamos a dónde nos llevaban. Y después de un tiempo, que no recuerdo cuánto sería, llegamos a la segunda zona naval. Y lo digo así muy claro y seguro, porque yo conocía ese lugar, porque mi padre trabajaba en la segunda zona naval, sin ser marino, pero él trabajaba en la Armada porque su especialidad era el mi padre, ingeniero civil de la parte eléctrica. Por lo tanto, él trabajaba en la base naval. Y estaba a cargo de un equipo amplio de personas que tenían que ver todo lo que significaba la atención y reparación de los vehículos de la base naval. Incluía las microbuses que habían de la base naval a Concepción. Por tanto, conocía bastante bien, ¿cierto?, la base naval por el hecho que yo le estoy narrando. Nos dejaron
específicamente en el Molo 500, así se llama el lugar donde nosotros llegamos, Molo 500. Y ahí nos hicieron, ¿cierto? Nos llevaron a un lugar, nos tomaron unos datos, me acuerdo, y después, en un vehículo, nos llevaron al gimnasio de la base naval, que también yo lo conocía. Entonces, por lo tanto, yo específicamente, digamos, en el aspecto particular, yo sabía dónde estábamos. Lo tenía muy claramente, digamos, sabía que no estaba equivocado. Me acuerdo también de que nos hicieron pasar por otro lugar que no, pero que nos sacaron del lugar y nos llevaron a otro lugar y ahí nos hicieron unas preguntas a cada uno. Y después de eso, tiene que haber pasado no sé, una hora y media, al gimnasio de la base naval. Y ahí nos recibieron los marinos. Y que por supuesto que no fue un recibimiento muy, digamos, muy saludable, sino que fue de mucha violencia, de mucho maltrato verbal, y también me acuerdo con algunas así puñetazos y lo hicieron pasar al gimnasio. En lo personal recuerdo de que nos dijeron, prisioneros, cada uno se tiene que ubicar en este lugar y nos fueron designando un lugar específico para cada uno de nosotros. Y ahí esperamos que, digamos, qué pasaba. Y nos fueron llamando a cada uno para hacer algunas preguntas y cosas, digamos, individuales. La noche ya, no recuerdo la hora, pero la noche ya era bien avanzada. Y nos ordenaron de que teníamos que acostarnos en el piso del gimnasio, mirando hacia arriba, estiradito. Y bueno, y también recuerdo de que los marinos pasaban por el lado de nosotros en forma bien así, como se dice, prepotente, como haciendo ruido. Y de espalda, siempre de espalda. O sea, no se podía acomodar de otra forma, sino que de espalda. Esa fue la primera noche. En la mañana nos hicieron levantar, nos levantamos y recuerdo que nos hicieron lo que se llama picaero, es decir, nos hicieron subir y bajar las graderías del gimnasio. Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y por supuesto que algunas personas no podían hacerlo, así que a culatazo limpio, obligaron a las personas que había que hacer, digamos, lo que se pedía, desde el punto de vista de subir y bajar la gradía de un lado a otro. Por lo tanto, esa es una parte que yo también recuerdo claramente, de que fue difícil para muchas personas porque no todos tienen la condición física de poder resistir por tanto tiempo la subida y bajada, ¿cierto? De lo que nos estaban pidiendo. Me acuerdo que yo creo que fueron más o menos unos 4 o 5 días que estuvimos en el gimnasio. Y todos los días nos hacían interrogatorio en forma individual. Llegaban los oficiales, tenían un lugar específico donde hacían los interrogatorios, las preguntas, y por lo tanto, uno en forma individual nos llamaban y respondíamos las preguntas que nos hacían frente a cierta ciudad nuestra. Fueron noches y días, como lo digo, y después, en una mañana, nos dijeron de que tomáramos cierto otro vehículo y nos llevaron de nuevo, cierto, al lugar que yo le nombré, Molo 500. Y ahí fuimos embarcados en destino desconocido para nosotros. Pero al llegar, supimos que estábamos en la isla Quiriquina. En la isla Quiriquina. Por lo tanto, desembarcamos y nos llevaron al gimnasio también de la escuela de Grumete, porque en la isla Quiriquina
estaba, funcionaba, y no sé si funciona actualmente, la escuela de grumetes. Por tanto, llegamos hasta allá, al gimnasio. Y ahí nos hicieron pasar. Bueno, resumiendo, en lo personal, yo estuve desde ese 4 de octubre detenido, más o menos hasta como el 6 o 7 de junio del 74. También recuerdo un problema muy, muy, muy clara de que nosotros dormimos, el grupo nuestro, que éramos seis personas de acá de la comuna, dormimos 62 días en el suelo sin nada, es decir, sin nada de nada, nada, sino que 62 días en el suelo del gimnasio. El 63 conseguimos un 63 días, ¿cierto? Conseguimos una colchoneta, porque cada día iban saliendo, digamos, personas que iban a consejos de guerra o salían libre, uno no lo sabía. Así que nos conseguimos, digamos, esa colchoneta y nos instalamos, digamos, para poder tener a lo menos la espalda, ¿cierto?, más tranquila. Me acuerdo también de que llegó el bueno, constantemente teníamos interrogatorio, uno más violento que otro, pero había interrogatorios bien seguido. Recuerdo también un momento bien duro, y también voy a nombrar al teniente Silva, porque nunca lo olvidé el amigo, teniente Silva. Él entraba en forma muy prepotente al gimnasio, con toda su indumentaria, cierto, así como de guerra, y el gimnasio tenía una piscina, pero estaba vacía, y nos ordenó que todos nos fuéramos a la piscina y que nos ubicáramos, cierto, en fila hacia donde estaba él. Y ahí el teniente Silva, también recuerdo muy claramente que se dirigió a nosotros en forma muy violenta, muy violenta, muy violenta, en sus términos. Y una cosa que también voy a decir, porque fue también muy, muy importante, con nosotros estaba un capitán de navío, de apellido. El apellido, a ver, después puede que me acuerde, pero algo de Silva, pero él era ya un capitán importante de la segunda zona naval. Y cuando estaba el teniente Silva hablando donde nosotros, se dirigió específicamente, ¿cierto?, al capitán que yo le estoy nombrando, y le dijo: ¿y usted por qué? Le dijo: prisionero, no está en forma, ¿cierto?, en posición firme y mirando hacia arriba donde estoy yo. Y el oficial, ¿cierto?, compañero nuestro, le dijo: de acuerdo al Tratado de Ginebra, yo soy un prisionero de guerra, y por lo tanto no le debo orden a usted. Usted es inferior al rango a mí porque yo soy capitán capitán de corbeta o capitán de fragata acá en la Armada. Por lo tanto, yo no pierdo mi condición que le estoy diciendo. Nosotros ahí muy nerviosos y muy tranquilos, pero esa fue la respuesta que le dio el capitán que yo le estoy nombrando. Por lo tanto, el teniente se quedó en silencio. Puedo también decir de que después de eso, él se retira y nos dejaron en libertad de movimiento en el gimnasio. Resumiendo, la estadía nuestra en el gimnasio de la base naval fue de un par de días.
Pero la estadía en la isla fue bastante larga. Yo estuve menos días que mi compañero de acá de la comuna, porque más o menos en junio, en la primera quincena de junio, se me llamó por parlantes, se llamó por parlante y se dice: prisionero Luis Bari, a la guardia. Tome sus cosas y se dirige a la guardia. Tomé mis cosas, me fui a la guardia de la isla y me dicen: prisionero, se embarca a Talcahuano. Así que me embarcaron y llegué a la base naval. De nuevo al gimnasio. En el gimnasio estaba solo, no había nadie más. Y después de un rato largo, también no recuerdo si sería una hora, 2 horas, me llaman y me hacen bajar, me hacen caminar y me vendan las manos vendadas, manos, y me venden, digamos, la vista. Y empezó un interrogatorio. Recuerdo claramente de que se escuchaban muchas máquinas de escribir en ese tiempo, ¿cierto? Así funcionando. Y empieza el interrogatorio. Las preguntas, por supuesto, no las recuerdo, pero fueron muchas preguntas. Muchas preguntas. Y también recuerdo claramente de que en varias oportunidades me dijeron que yo estaba mintiendo, que no era verdad lo que yo decía. Y así, y también recuerdo claramente que fueron varios momentos en que se me hizo simulacro de que me iban a disparar. Así que me pedían, exigían que abriera la boca. Me ponían, ¿cierto?, el revólver, pistola, no sé cómo será eso, ¿cierto? Y disparaban. Otras veces en la sien. Y fueron varias veces que eso ocurrió. Pero todo, manos atrás y vendados, todo vendado, todo vendado. Después de un tiempo, ¿cierto?, de interrogatorio, me dijeron que firmara. Así que me sacaron la venda y me dijeron: firma. Y yo le dije: yo voy a firmar, pero siempre y cuando usted me permita leer lo que yo he declarado. Bueno, pero que no confíe en nosotros, no se trata de que no confíe en usted, le dije yo. Pero resulta de que yo tengo que saber, ¿cierto?, que lo que yo, ¿cierto?, he dicho está en lo correcto. Porque incluso le dije: una coma, un punto, va a cambiar toda lo que yo quiero decir. Ah, verdad que el huevoncito es profesor, pues. Yo recuerdo eso también. El huevoncito es profesor, ¿sabes? Lo habíamos olvidado de eso. Bueno, ocurre de que me dijeron: ya, te vamos a dar tanto tiempo para que lo leas, pero no nos mires, no nos mires, lee tranquilamente y todo, pero en tanto tiempo. Así que rápidamente yo leí, y le dije: perfecto, eso es lo que yo he dicho. Así que lo firmé. Así que de nuevo me vendaron, me llevaron al lugar, creo yo, donde yo estaba. Y en la noche de ese mismo día que fue el interrogatorio, me llaman de nuevo y me dicen: prisionero tanto, tanto, ¿cierto?, baje, vamos a ir a cierto lugar. Y caminamos. Salimos y me vendan de nuevo y me hacen subir en un auto. A un vehículo, digo yo. O sea, auto tiene. Pero después me di cuenta que era auto, sí. Auto porque a un vehículo y empieza el recorrido, ¿cierto?, en la base naval. Y yo dije, como yo sabía lo que estaba pasando, yo dije: si empiezo a subir, estoy mal, porque es seguro que voy
a Rondizoni. Era el lugar donde se hacían las torturas en la segunda zona naval. Yo sabía eso. Por tanto, iba muy atento al movimiento del vehículo. Pero no fue así, porque si todo fue en parejo, paró el vehículo, la persona que me llevaba le dijo, voy saliendo con un prisionero fuera del sector, de aquí de la segunda zona naval. Ah, dije yo, estoy en la Puerta de los Leones, también, que es la entrada a la segunda zona naval. Así que, para afuera. Claro que yo no sabía a dónde me llevaban. Bueno, pasaron los minutos, no sé cuántos días también. Y llega el momento en que me dice, ya prisionero, hemos llegado a un lugar. No me mires. Te sacas la venda, la dejas, pero nunca me mires. Abres la puerta y te bajas. Así lo hice, me bajé. Y parece que me dijo para que te orientes. Así que me bajé. Y empecé a mirar. Y empecé a reconocer de a poco que estaba muy cerca del lugar de mi casa, del barrio. Yo vivía en la población La Pampa, en Concepción. Así se llama la población La Pampa. Claro, me ubiqué tranquilamente después. Sí, estaba más o menos como a 3 cuadras del lugar de la casa de mis padres. Así que, bueno, un respiro, por supuesto. Me dejaron aquí tranquilamente y estoy cerca de la casa de mi familia. Así que caminé y llegué a mi casa. A Juan Diego Riera, 1127, era la dirección de mi casa. Y por supuesto que ahí toqué la puerta y le dije, no se asusten, soy yo, el Lucho, no se asusten, soy yo, estoy en casa. Así le dije. Y me abre la puerta y sale mi madre. Así que imagínense el momento ese, el momento de llegar a mi casa después de tantos meses. Así que, bien. Entré y, bueno, la bienvenida, por supuesto, la felicidad de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, y ahí pasamos la noche. Y al otro día, yo dije, ¿qué hago ahora? Voy a tener que ir a Tomé, a ver qué pasa con mi situación laboral. Porque había que saber eso, si seguía trabajando, si había perdido el trabajo. Entonces, le dije a mis papás, parece que al segundo día, el primer día estuve en la casa, como al segundo o tercer día, le dije, ya sabes, papá, voy a ir a Tomé, voy a ir a ver qué pasa conmigo desde el punto de vista laboral. Así que así lo hice. Y mi hermana que venía, digamos, menor que yo, ella me dijo, Lucio, yo te acompaño, porque no creo que quieras ir solo. Yo te acompaño a Tomé, así que ella me acompañó. Así que fuimos los dos a Tomé, tomamos un bus, nos fuimos a la oficina departamental de Tomé a conversar con el jefe departamental. Así que llegamos a la oficina y pedí hablar con el señor Aravena, que era el jefe departamental de Tomé. Así que en unos minutos me hicieron pasar. Y ahí estaba el jefe, éramos amigos, colegas, así que el recibimiento fue muy, me acuerdo, muy de mucha alegría y de sorpresa para el jefe departamental. Así que me hizo pasar, me dio un abrazo, me saludó y me dijo que bueno, que estés acá, padre. ¿Y qué te trae por aquí? Pero lo lógico, le dije yo, jefe, es saber qué pasa conmigo desde el punto de vista laboral. ¿Qué pasa?
¿Estás libre? Me dijo, sí, libre, me dejaron en la casa, estoy aquí y de ahí estoy acompañado a mi hermana, así que necesito saber qué pasa. Bueno, si estás libre y no tienes ningún problema, a tu trabajo, a la escuela nueva, a San Ignacio Palomares. Y yo le voy a avisar a Miguel Saavedra, que ya está, digamos, ahí, trabajando en la escuela, compañero mío también de la Escuela Normal, le voy a avisar de que tú, cierto, estás libre y que vas a llegar a trabajar. Entonces ahí me dijo ya, dime cuándo te quieres ir a trabajar. No sé, cuando me diga, mira, me dijo, mira, ¿quieres descansar unos días? Sí, yo creo que sí, unos 2 o 3 días. Ya, yo entonces nos pusimos de acuerdo el día y llamó cierto, a Miguel y le dijo que yo iba a estar tal día de vuelta en la escuela, ¿cierto?, de San Ignacio de Palomares. Y así lo hice. Así que en ese tiempo se viajaba en el tren, en el ramal, por lo tanto tomé el ramal en Concepción. Y hice el viaje para llegar aquí a la comuna y después a la escuela cierto, de San Ignacio de Palomares. Y a retomar mis funciones de profesor. Así que volví a la normalidad cierto, de a poco a la comunidad. Por lo tanto, eso es, digamos, el regreso a la parte laboral. El regreso a la parte laboral. Digamos, la parte laboral era tranquila, pero también con dulce y agraz, porque en dictadura nosotros ya habíamos ciertos sido traspasados a digamos, a las municipalidades, por lo tanto, teníamos un alcalde que era parte de la dictadura. Y en varias oportunidades Miguel me dijo, ¿sabes? Don Alberto Gribler, ha venido a conversar conmigo, me decía Miguel Saavedra, compañero y director de escuela, compañero digo compañero desde el punto de vista de haber sido compañero de la Escuela Normal, me fue contando de que permanentemente don Alberto venía a hablar con él, a decirle de que le llegaba a su oficina, cierto, información de que yo seguía haciendo política en la escuela. En varias oportunidades. Entonces estoy medio complicado, me dijo Miguel, porque han sido varias veces y te lo tengo que decir porque somos amigos, somos compañeros. Y yo le dije, mira, mira Miguel, ¿por qué no le dices a don Alberto que cita a una reunión del Centro General de Padres, de todos los padres, papá y mamá de la escuela, a una reunión ampliada, ¿cierto? Y que él diga el motivo de la reunión con todos los profesores, con todos los apoderados para ver la situación. Miguel accedió a eso y habló con don Alberto. Y don Alberto dijo, buena idea, le dijo señor Saavedra, hagamos una reunión ampliada con todos los apoderados y yo voy a estar presente. Así que se hizo la reunión. Miguel citó a todos los apoderados cierto, del colegio y llegaron muchos apoderados. Y don Alberto le explicó que el único motivo de la citación de todos los apoderados del colegio era por lo siguiente. Y le explicó el problema. Y yo quiero, y necesito, le dijo don Alberto, la opinión de ustedes. ¿Qué es si es verdad o no es verdad lo que ha llegado, cierto, como información a mi oficina? La respuesta de los apoderados, y yo, eso fue para mí muy grato, porque unánimemente, los apoderados dijeron que yo nunca había hecho proselitismo político, ni con los alumnos, ni con ellos. Que ellos sabían que yo sí era una persona que apoyaba Allende, que era parte de cierto. Del gobierno de Allende, que yo no había expresado públicamente como cualquier ciudadano, pero el profesor Bari nunca ha hecho nada desde el punto de vista político, ni con los alumnos ni con nosotros. Por tanto, eso fue unánime.
Y después de escuchar todas las opiniones de los apoderados y apoderadas, don Alberto dijo, perfecto. La opinión de ustedes es unánime, aquí no hay duda. Por lo tanto, le digo, señor Saavedra, señor Bari, no se habla más del tema. Me voy conforme y tranquilo y satisfecho porque la opinión es unánime de los apoderados. Así que quédese tranquilo, señor Bari, sigue trabajando acá en su colegio. Así que ni un problema más. Así que ahí terminó la parte, digamos, difícil que yo tenía desde el punto de vista de laboral por las cosas que lo estaba aplicando, ¿cierto?, que le llegaban a don Alberto. Por lo tanto, hubo una tranquilidad enorme para mí y seguí trabajando en forma bien, digamos, tranquila. Quiero señalar también de que yo soy un profesor que me gusta mucho el deporte. Por lo tanto, yo siempre participé del Club Deportivo de San Ignacio, ¿cierto? Del Club Deportivo del colegio. Siempre fui un activo, digamos, jugador. Y jugué todos los años que yo estuve, digamos, laborando en San Ignacio. Por lo tanto, era de las partes, digamos, con los apoderados y con mis alumnos, te cuento a ti, partícipe activo de las actividades, ¿cierto? Especialmente del fútbol. Del fútbol. Así que esa parte a mí también me tiene satisfecho porque uno de los motivos por los cuales llegué a San Ignacio fue porque el director de la escuela era compañero de la escuela, de la normal. Y él me dijo, Lucho, necesito que te vayas conmigo porque el club no está muy bien desde el punto de vista de funciones, estoy solo y necesito de ayuda. Y por eso que llegué a trabajar a la escuela de San Ignacio y por lo tanto me incorporé de inmediato a la actividad deportiva del Club de San Ignacio de Palomares. Y siempre lo hice hasta cuando trabajé en la escuela hasta el 2004, cuando asumí la dirección de la escuela de Nueva Aldea por llamado a concurso. Y quiero señalar que postulé a la dirección de la escuela porque yo, a pesar de ser uno de los profesores más antiguos de la escuela de San Ignacio, yo solamente tenía 30 horas de contrato. Y ya me había dado cuenta de que la cosa no iba bien con la AFP. Por tanto, le dije a mis colegas, le informé a mis colegas en una reunión de que yo iba a postular al llamado concurso de la dirección de la escuela de Nueva Aldea, por los motivos, ¿cierto?, que les estoy señalando. Los colegas me dijeron que estaba muy bien lo que yo estaba planteando, por lo tanto hice el concurso y logré, ¿cierto?, que ser llamado, ¿cierto?, a la dirección de la escuela de Nueva Aldea y por lo tanto el 1 de marzo del 2004 hasta el 31 de agosto del 2012 cumplí las funciones de profesor y director de la escuela de Nueva Aldea. Y el 31 de agosto del 2012 me acogí a retiro con el grupo de 11 profesores porque habíamos ya cumplido la edad y había que ya retirarse al descanso merecido después de 46 años de servicio acá en la comuna. Esa es mi experiencia desde el punto de vista de trabajo. Sí, lo que yo quiero expresar finalmente es que lo más importante en la vida ciudadana es cuidar la democracia. Un país en democracia debe permitir todos los pensamientos, ya sean políticos o religiosos, porque conversando los temas desde el punto de vista político o religioso, los países avanzan. Cuando no hay tolerancia a la diversidad de pensamiento, cuando no hay tolerancia a la opinión distinta y se acaba el diálogo, la democracia peligra. Y en este momento yo creo que está en Chile la democracia en peligro porque está... Hay grupos que no les gusta, ¿cierto?, la democracia, que no les gusta el trabajo
digamos, de pensamiento distinto y no tienen capacidad del diálogo para que llegara a consenso. Yo veo en este momento a un país en peligro porque la democracia realmente, en mi concepto, está en peligro por la incapacidad y la intolerancia de entender que no todos debemos pensar igual, pero cuando no pensamos igual tenemos que tener la capacidad de entendernos y de lograr consensos. Es la única forma de que un país avance en todos los aspectos de la vida.